Nací en Bogotá, Colombia, en el 84, 1984. Soy el hijo mayor de tres muchachos. Mi segundo hermano es Diego y mi hermano Juan Pablo, que es el menor. Él tiene 8 años menor que nosotros. Mis papás nos educaron siempre enfocando nuestras vidas a Dios y a la iglesia y el amor por el prójimo. So, desde chiquititos siempre éramos la familia que íbamos todos los domingos a la iglesia. Íbamos a orar, a estar, escuchar la Sagrada Biblia, escuchar el sermón del sacerdote y participar en la Sagrada Comunión. En ese tiempo, mientras vivíamos en Colombia, vivimos un tiempo a veces de pobreza y dificultades, como todo el mundo, pero aún así, Dios para mí desde el principio fue una fuente de esperanza y una fuente de luz. Y no importara qué tan difícil el camino era, yo sabía que Dios estaba ahí. Ella, sabiendo de que yo estaba muy entregado a la religión y a la espiritualidad, me invitó una vez a la iglesia episcopal. Pero antes de ir a la iglesia, ella sí me dijo, no es la iglesia romano-católica, no es la iglesia donde tú creciste, pero si quieres conocer, te puedo invitar y puedes conocer un poquito más. Así que vinimos a la iglesia episcopal en la ciudad de Madison, Wisconsin, la iglesia de la Gracia. Entramos a la iglesia, a una iglesia muy bonita, igual muy parecida a la iglesia romano-católica, con vitrales muy lindos alrededor de la iglesia, con un altar muy bonito y muy bien decorado. Y mientras nos acercábamos hacia el altar, noté que el sacerdote tenía aretes y tenía el cabello un poquito largo. Y en el momento en que la misa empezó, el sacerdote empezó a hablar. Pero la voz del sacerdote no era la voz de un hombre, sino que era la voz de una mujer, que se me hizo muy extraño, pero al mismo tiempo como una respuesta a muchas de mis oraciones. Siendo una persona que de un modo u otro fue muy devota a la Virgen María y teniendo a la Virgen María como un ejemplo de vida, siempre me pregunté por qué en la iglesia no teníamos sacerdotes mujeres. Y aún así, entrando a la iglesia episcopal, tal vez uno de los milagros más grandes y uno de los regalos más grandes que obtuve fue poder llegar a una iglesia donde hombre y mujer son bienvenidos al trabajo de la iglesia, al ministerio y a este llamado de amor y de esperanza, para el mundo. So, ¿cuál ha sido mi transición acá al norte de Carolina y cuál ha sido mi experiencia? Ha sido una experiencia muy bonita. El poder celebrar la Eucaristía, y no solamente es de celebrar la Eucaristía, sino de poder desarrollar amistades, relaciones, de poder crecer familias de fe, no solamente con grupos anglos y grupos latinos, ha sido muy enriquecedor y es algo que me ha traído mucha alegría y mucha felicidad y me da mucha esperanza, no solamente para la iglesia, pero para el sentido de la humanidad. Vivimos en un mundo que está tan separado y tan dividido, pero poder trabajar en una iglesia donde todos están bienvenidos, sin importar la lengua, sin importar de dónde vienes, el color de la persona, de la piel, estar en una iglesia donde todos somos bienvenidos, me da mucha esperanza. Hay muchas personas que están dispuestas y están listas, para el diaconado. Lo único que nos hace falta es de entender que muchas de estas familias, especialmente en las montañas, algunos de ellos tal vez nunca terminaron la escuela, so, tal vez el ir a un seminario es algo muy difícil. Muchos de ellos trabajan dos o tres trabajos y ellos no trabajan solamente para ellos mismos, sino trabajan para sus familias. Una de las invitaciones que tengo para toda nuestra comunidad es de buscar la manera de cómo trabajar juntos. Si trabajamos juntos como comunidad, si aprendemos a escuchar de cuáles son los recursos que tenemos a nuestro alrededor, de cuáles son las experiencias y lo que podemos aportar para el bien común, podemos crear un sistema de ayuda para la comunidad. El reino de Dios no empieza más allá, empieza aquí y ahora.
y tú eres una parte importante de ese trabajo.